¿Cómo te llamas? La primera pregunta es... Todavía no lo sabéis. ¿Cómo no. te llamas? ¿Cuál es tu trabajo? ¿Y cuál es tu trabajo? Claro, la primera pregunta es la importante. ¿Cómo te llamas? ¿Dónde vives y cuál es tu trabajo? Me llamo Juan, soy animador social y vivo en Chueca. Es que me he encontrado con mucha gente que no conocía de repente y me dicen... ¡Juan Domínguez! Mi madre que te fue a ver en Bilbao. ¡Juan Domínguez! ¿Qué me dices? Es alguien que te dedicas a la coreografía y todavía te siguen diciendo lo que me decían hace 30 años. Así trabajo como mola y tal. ¿Qué relación tendrá la gente con esto, ¿no? ¿Qué idealización tendrá de lo que hacemos, ¿no? Las bandas sonoras te dicen la verdad. Yo bailaba. Era una cosa muy técnica también. La danza que hacíamos en los años 80 era súper técnica. Entonces estábamos súper cachas, ¿sabes? O sea, no podía haber gordura porque es que no podías ir a... No porque no estéticamente no funcionara, sino porque necesitabas un cuerpo súper ágil y tal, ¿no? Entonces la gente en general tenía unos cuerpazos ahí potentes. Pero también a mí eso me rayó un mogollón en un momento dado que dije, bueno, ya, pero la gente que está haciendo, idealizando lo que ve en escena, y ve esos cuerpos, y ve esa gente que hace eso, y es como, hostia, qué maravilla y tal, y de repente es como que no hay nada que compartir, ¿sabes? O sea, tú por supuesto expresabas cosas y había mucho más, había poesía, había emoción, había lo que quieras, pero la relación directa con el espectador que consumía eso, para mí era clarísimo, o sea, lo que hacían era idealizarte. Entonces era como una cosa de... Tú eres un marciano y ellos eran terrícolas, entonces... Yo era al revés, era como que no soy marciano. Todo cacha, allí haciendo... ¡No, claro, soy marciano! ¡No, soy marciano! De una fuente. No me idealicéis. Y un cañón. Ay, qué bueno. De hecho, el solo hay uno, yo creo que no lo habéis visto, uno que es con tarjetas, todo es escritura, el público lee toda la obra. Sí, como una especie de reacción a esa manera de relacionarte con el espectador. Y de repente es como, bueno, pues mira, ahora va a ser escritura, o sea, va a ser lenguaje, que es el mismo que utilizamos, no es uno que yo creo y tú no puedes hacer. Y luego va a ser como un acercamiento a cómo...